Hola, buenas tardes. Estamos acá en canalcerotv.com. En este programa vamos a continuar un poco con la temática de la semana pasada que habíamos empezado a hablar sobre los celulares, las reparaciones y todo ese tipo de cosas. Acá, como podemos ver, un poco en la mesa tenemos un poco de todo y vamos a empezar a hablar sobre las herramientas básicas que vas a necesitar para poder reparar los celulares. Así que te voy a empezar a, a nombrar cada una de ellas, cómo se utiliza, por lo menos básicamente en teoría, no me voy a poner a reparar acá ningún celular, si vos querés ver cómo se reparan los celulares, podés entrar en mi canal de YouTube y ahí vas a poder ver todos los videos que tengo sobre las diferentes reparaciones de celulares, la mayoría son Samsung, después tenemos algunos como el Nexus, el G y después tenemos de iPhone o lo que sería de la marca de Apple. Así que vamos a empezar... Ahora, a mostrarte uno por uno, vamos a utilizar la cámara número 3 y te voy a empezar a mostrar lo que tengo acá en la mesa para que sepas eh, qué es lo que tengo. Así que bueno, te voy a mostrar, por ejemplo, acá voy a desenchufar por las dudas, tengo acá una zapatilla eléctrica que voy a empezar a enchufar todos los elementos y te voy a mostrar cómo funciona. Como podemos ver acá, tenemos un reflector. Este reflector es... Diferente a los que vos estás acostumbrados a ver, no es un reflector de luz tradicional, sino es un reflector de luz UV o sea, de, u, de rayos ultravioletas. Entonces, con esto te va a servir para poder secar este tipo de pegamentos que tenemos acá que te había mostrado la, la vez pasada. Lo más importante que tenés que tener en cuenta en los rayos ultravioleta para poder secar este tipo de pegamentos es que tienen que tener una onda que es de 380 nanómetros y con ese tipo de onda vas a poder secar este tipo de cosas. Si no llegarás a tener este tipo de reflector, podés tener este tipo de hornos ultravioleta, como podemos ver acá, tenés de diferentes tamaños, tenés esto que es el más chiquito de todos y después tenés otro que es el doble de esto. Entonces uno puede llegar a poner el celular sin ningún tipo de problemas. Por ejemplo, acá tengo un celular, es un iPhone y entra perfecto. Y lo que habíamos dicho la vez pasada es que si uno utiliza un teléfono que es más grande, por ejemplo, no entra. Por ejemplo, el Note eh, 2 o el Note 3, que tienen pantallas más grandes, ya directamente tenés que utilizar el horno que le sigue en tamaño o si no, hacerlo por eh, pedazos. O sea, por ejemplo, pones acá la mitad del teléfono, esperas unos 30 segundos, después lo das vuelta. Pones y lo dejás otros 30 segundos o minuto y después, una vez que ya lo dejaste ese tiempo y verificás que el pegamento no se mueve, lo podés dejar acá, por ejemplo, 5 o 10 minutos, y después hacemos lo mismo del otro lado, lo dejamos 5 o 10 minutos hasta que se termina de secar y solidificar bien. Porque si uno lo deja así más o menos, vas a tener problema que después se te va a empezar a correr el pegamento, o va a tener algún tipo de dificultad. Así que básicamente. Es eso. Después, si querés, lo podés dar vuelta una vez que ya reparaste el celular, que tenés la pantalla suelta, ¿no? O sea, me refiero que eh, no tenés el motherboard ni nada por el estilo. Lo dejás también del otro lado dándole a la electrónica. Entonces, de esa manera, podés eh, sacar el pegamento que haya quedado, por ejemplo, en, en el frame, que sería el cuadro del celular. Entonces, cuando uno pone la electrónica arriba y pone las piezas como estaban antes. No vas a tener ni ninguna dificultad y el celular va a cerrar bien. Si no haces eso de inspeccionar bien la pantalla, vas a tener problemas que cuando empieces a cerrar el teléfono, no te va a cerrar y no lo vas a poder entregar al teléfono, obviamente, o vas a tener algún tipo de dificultad. Después te voy a mostrar otra cosa. Vamos a, antes de saltar al, al siguiente producto, vamos a enchufar esto. Acá, para que veas, vamos a enfocar a ver si enfocamos ahí en la, a la cámara. Bueno, es ultravioleta. Si pones, por ejemplo, acá un billete, también te puede llegar a servir para detectar si el billete es falso o no. Por ejemplo, acá vemos como unos pelitos. Entonces, de esa manera, si el cliente te paga con un billete falso, también lo puedes utilizar para eso. Lo que te recomiendo es no mirar... Al, eh, o sea, no te ilumines con este tipo de luz a los ojos ni a ninguna otra persona porque te puedes llegar a dañar. Eh, acordate que cuando uno va a la playa o va a cualquier otro lugar eh, que de veraneo y normalmente tiene mucho, hay muchos rayos del sol y uno normalmente utiliza algún tipo de bloqueador o algo para protegerse de la piel y lo mismo que uno utiliza algún tipo de anteojos para poder eh, protegerse los ojos, así que imagínate si esto lo, lo enfocas en los ojos o en la vista de alguien más, vas a, eh, vas a causar, causar algún tipo de inconveniente, o sea, tal vez temporal o puede ser que sea permanente que produzcas algún daño a la vista. Así que básicamente es eso lo que tenés que tener en cuenta. Después vamos a saltar a este producto. A ver, vamos a usar cámara número 1. A ver, ahí está, se ve. Bueno, ahora lo voy a activar. Tiene un gatillo, ahí está. Entonces ahí podemos ver la temperatura de la mesa o del objeto al que esté apuntando. Si yo pongo la mano, ahí debería medirme la temperatura que tengo actualmente. Después cuando lo suelto, queda ahí ya fijo y no se mueve la temperatura. Te voy a mostrar otra cosa más, vamos a saltar a la cámara número 3, que es un poquito mejor, por lo menos tiene un poco más de zoom. Acá tenemos diferentes botones. Tenemos el botón que a ver, si, ahí, a ver si lo veo mejor, acá está, el rojo, que es para Celsius o Fahrenheit, y si no tenemos el, el botón este que es de la lucecita, que esto es para habilitar el láser o no. Y después tenemos. No, perdón. Esta es la lucecita. Es para habilitar el display. Para que se vea a la noche. Por ejemplo, ahí se ve la luz del display. Si yo lo llego a apretar. Ahí está. Ahí se apaga. Y por más que yo apriete el, el gatillo, no se va a ver la luz. O sea, esto sirve si uno quiere ahorrar batería. Pero uno tiene que tener algún tipo de luz. Si uno está en la oscuridad, si sí, puedes apretar la luz, el botón S. Y ahí se va a prender la luz y sin ningún tipo de inconvenientes. Y después tenemos el otro, que este tiene un circulito, no, tiene un triángulo con un puntito en el medio. Ahí vamos a apretarlo. Y con esto vos activás el láser. Entonces de esa manera, como podemos ver en mi mano, ahí está, ahí tenemos el láser. Y ahí podemos ver qué temperatura tenemos en ese punto indicado. Si utilizo, por ejemplo, algún otro objeto como esto de acá y pongo a ver que marque la temperatura, debería indicar eso. Así que básicamente es eso. Después, normalmente este tipo de objetos, o sea, normalmente este tipo de termómetro se utiliza, por lo menos yo lo utilizo para poder chequear la temperatura que le voy a dar a las pantallas de los celulares para poder despegarlo, como había dicho. Por ejemplo, acá tengo un repuesto. Y cuando le estoy dando con la pistola de calor, o que ahora te la voy a mostrar para que veas acá, la pistola de calor, utilizo esta. O si no, puedes utilizar una estación de soldado como la que tengo acá. Pero después vamos a, a empezar a hablar más detalladamente sobre estos productos que te acabo de nombrar. Entonces, uno lo que tiene que hacer es apuntarlo ahí. Y verificando que no tenga más de 100 grados o 120 grados, como mucho. Entonces, de esa manera, uno evita que se dañe la pantalla y se ponga dorada, como habíamos visto en la clase anterior. Así que eso es lo que tenés que tener en cuenta. Después, otra cosa que vas a ver, por ejemplo, acá, a ver si podemos hacer un zoom, señor director. Ahí está. Listo, podemos ver que dice infrared thermometer. Y dice desde menos 50 grados hasta 550 grados centígrados. Entonces de esa manera uno sabe cuál es el rango de trabajo de este tipo de pistolas. Normalmente para hacer este tipo de trabajo con que tenga un rango de 0 grados o 25 grados a 100 grados o 150 es más que suficiente. Pero normalmente estas pistolas son bastante económicas. En Estados Unidos suelen estar alrededor de los... 15, 20 dólares y funciona muy bien. O sea, no, uno no necesita realmente más que este tipo de cosas para arreglar los teléfonos. Lo que uno tendría que tener en cuenta, por ejemplo, es que en este tipo de pistolas, cuando uno la apunta a algo plateado, directamente hace un efecto raro que no te marca bien la temperatura del objeto. Así que es algo a tener en cuenta. Pero después, básicamente, para los celulares, que es un fondo oscuro, anda muy bien esto. Así que no hay ningún tipo de, de inconvenientes. Ahora te lo voy a abrir para que veas el tipo de pilas que utiliza. A ver. Ahí está. Como podemos ver acá, utiliza una pila de 9V de las comunes. Pero le podés poner las pilas, por ejemplo, hay otros modelos que utilizan AA. Así que. Depende de lo que vos quieras comprar, pero esto funciona bien. Lo he utilizado por varios meses y no tiene ningún tipo de inconvenientes. También algo que es bueno en este material, a pesar de ser amarillo, que es un color clarito, eh, no se ensucia. O sea, yo lo he utilizado montones de veces a este aparato y no hay ningún tipo de problema. Así que es algo un punto a favor. Y después otra cosita que tenés que tener en cuenta, como esto tiene un láser. También no lo apuntes al, a ningún tipo de persona. A ver, ahí lo vemos. Eh, no lo apuntes a la, a la cara de la gente. Esas son las recomendaciones que te dan. Y después hay otra gente que utiliza este, estas pistolas, por ejemplo, para medir la temperatura del churrasco o del asado. Hay gente que lo utiliza para reparar los aire acondicionados, así que las, o sea, las utilidades de este tipo de pistola es, es variada, pero bueno, traté de ser lo más completo en este tipo de objetos, eh, así que básicamente es eso. Vamos a saltar al siguiente objeto. Vamos a ver esta pistola de calor. Normalmente cuando uno la compra viene con diferentes picos, como podemos ver acá. Normalmente yo utilizo siempre este pico porque es el pico indicado para poder eh, darle calor a todos los celulares. Así que sea un poquito más grande o más chico, entra perfecto. Incluso hasta el Note 2, que es el más grande, eh, lo cubre perfecto y no hay ningún tipo de inconvenientes. Así que varias veces uno hay que moverse siempre así y no vas a tener problema. Nunca lo hagas de esta manera. Porque si vos lo llegas a hacer así, como el recorrido es mucho más cortito de que hacerlo de arriba hacia abajo, vas a generar demasiado calor y la pantalla se te puede llegar a empezar a dorar. Así que siempre ten en cuenta de moverlo de manera vertical y con eso vas a estar seguro. Y usa este tipo de pistola que es sumamente esencial para hacer este tipo de trabajos y que no dañes el celular obviamente porque si se te pasa lo de los 120 grados lo vas a poner dorado después te voy a mostrar otras cosas de esta pistola a ver señor director ahí lo ponemos más cerquita yo acá por ejemplo tengo la marquita esta no entonces yo sé que utilizándolo en esta marquita o en esta temperatura puedo saber que no voy a dañar el celular porque con este tipo de pistola, si vos le das al máximo, va a ser mucho, o sea, vas a empezar a aplicar demasiado temperatura, muy rápido, y el calor eh, no lo vas a poder detener, y de esa manera vas a dañar el equipo. Entonces, utilizándolo de esta manera, siempre si tenés dudas, por ejemplo, acá tenés el menos y tenés el más, entonces tratás. Este es el mínimo, ahí está, ahí sería el mínimo. Lo podés tratar de poner casi en la mitad, más o menos, y empezar a practicar con eso y después, si no, le vas dando un poquito más de temperatura hasta encontrar el punto exacto. Yo acá este es el punto que le encontré, así que lo voy a dejar ahí para utilizar este tipo de cosas. Si necesitas, no sé, sacar la pintura de alguna otra cosa, bueno, dale al máximo o lo que vos quieras. Así que igual, como te dije anteriormente, esto es un conjunto de esto porque si no vas a dañar las cosas. Así que básicamente es esto, yo siempre lo dejo con esta punta acá y no vas a tener ningún tipo de dificultad. Hay otro tipo de pistolas de calor que no tienen esta ruedita, entonces lo que tienen es o quemo o super quemo, o sea, tienen graduación 1 o graduación 2 y eso es todo. Por ejemplo, en la parte de atrás, esto también tiene una graduación, pero es de la velocidad del aire ahí lo tengo prendido voy a desenchufarlo así podemos moverlo sin ningún tipo de problema y no me vaya a quemar así que bueno ahí sería la velocidad 1 y después acá tenemos la velocidad 2 entonces de esa manera lo podemos utilizar como uno quiera yo normalmente para hacer este tipo de trabajo lo, lo utilizo en la velocidad número 2 y funciona perfecto. Velocidad 1 me parece demasiado lento, así que bueno, es algo que vos tenés que ir eh, practicando. Lo que yo te recomendaría antes de utilizar un celular de un cliente para hacer las pruebas, o utilizas o tu celular, que si lo rompes nadie te va a reclamar nada, o utiliza eh, repuestos que estén rotos y practica con eso hasta que te salga bien. Y no tengas ningún tipo de dificultad Así que básicamente es eso Esta marca funciona muy bien Black Decker Es altamente recomendable La tengo hace un montón de tiempo Y nunca he tenido problemas Así que es, es livianita Hay gente que por ahí se, se queja Que es un poquito liviana Pero mientras que no se rompa El plástico sea bueno Así que te, te va a servir eh, muy bien Este tipo de cosas Así que Después vamos a saltar al siguiente producto generador de calor. Ya que estamos con el calor, acá tenemos la estación de soldado, como podemos ver acá, a ver si hacemos cámara número 1, ahí está. La estación de soldado, vamos a ver la parte física primero y después la vamos a estar conectando para que veas cómo es. Entonces, acá tenemos un brazo. Cuando sacamos el brazo, normalmente esto se activa y empieza a funcionar acá. Acá tenemos un sensor en este tipo de mango que cuando uno lo pone acá, lo detecta. Debe tener algún tipo de, de imán esto acá. Entonces de esa manera, o por inducción, algún tipo de sensor. Todavía no me puse a investigar, pero bueno. La cuestión es que tiene un tipo de sensor. Entonces cuando vos pones el mango acá, la máquina detecta que... La pistola está o el mango está de este lado y va a empezar a bajar la temperatura hasta que se apaga. Si está en una temperatura muy baja, directamente se apaga y listo. Así que básicamente es eso: cuando vos lo sacas de acá, se activa, cuando lo vuelves a poner, se apaga. Después tenemos la parte de atrás, vamos a estar viendo. Ahí está, con esta llave, como podemos ver acá arriba. Podemos prender y apagar sin ningún tipo de problema, así que eso es bastante sencillo. Acá utiliza el mismo conector de PC, así que no hay problema. Y básicamente es eso es todo. Hay, este producto es de 220, así que hay algunos modelos que son 110, depende de donde lo compres. Así que siempre ten en cuenta eso para no quemar este tipo de productos. Después tenemos la parte de acá adelante, como podemos ver, tenemos. Este mango que directamente va enganchado acá adentro de la electrónica del dispositivo. En cambio, el que está al lado, como podemos ver acá, tiene una pequeña ruedita. Y lo podemos sacar sin ningún tipo de problema. O sea, que uno puede llegar a cambiar la punta esta si se llegase a dañar o por ahí un, uno necesita reemplazarlo por algún motivo, no hay inconveniente. O si uno quiere trabajar con esto, que se lo tenga que llevar de un lado para el otro, está bueno. Por ahí me hubiese gustado que esto también tuviese algún sistema de montaje-desmontaje, pero bueno, esto es así como viene acá. Y después tenemos la ruedita esta que vemos acá, el potenciómetro que lo que hace es poner, eh, darle más velocidad al ventilador del aire y después con estas teclitas de acá podemos darle más temperatura o menos temperatura a las dos cosas, tanto a la pistola de calor, o lo que sería esto, o al soldador, que es lo que tenemos acá. Entonces el soldador, como te dije anteriormente, lo enchufamos acá y listo. Y después... Tenemos para poder prender acá, como podemos ver, tenemos dos botones negros y podemos prender una parte o la otra, o podemos prender las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si vamos a trabajar con la pistola de calor y con el soldador, podemos apretar esos dos botones y eso sería todo. Así que esta marca se llama Hishua, así que el modelo es 995D. Por ahora no he tenido ningún problema y funciona muy bien. Ahora en un ratito vamos a empezar a enchufarlo para que veas cómo funciona. Después esto también acá al costado tiene un, un tipo de magneto que con el sensor que funciona acá adentro también detecta cuando lo pones acá o no. Entonces cuando uno lo pone de este lado, el aparato queda en modo stand-by. Y cuando uno lo saca, empieza a calentar sin ningún tipo de inconvenientes. Después acá tenemos una rosquita que la vamos sacando y podemos cambiar la punta si uno quiere. Esto es lo que genera el calor. Y después, uno, una vez que uno puso la puntita que uno quiere, lo volvemos a armar, lo giramos y eso sería todo. Así que me pareció muy bueno esto. Mucho mejor que los soldadores tradicionales porque uno puede ponerle toda la temperatura que uno quiere. Y si uno trabaja con algún elemento muy sensible, uno puede ponerle una baja temperatura y eso sería todo. Así que básicamente es eso. Después vamos a verlo acá de la parte de costado. Acá puse unas boquillas. Ahí está, como podemos ver acá. Tenemos diferentes tamaños. Entonces depende de lo que uno necesite calentar, utiliza el tamaño que uno corresponda, sobre todo en los celulares que son bastante chiquititos. Entonces por ahí hay algunas personas que lo utilizan para cambiarle el pin de carga y utilizan obviamente la punta más finita. Después, si tenés que hacer alguna otra cosa, como remover la etiqueta de la parte de atrás de los celulares, yo utilizo esta punta que es bastante gruesa y abarca bastante. Así que básicamente es eso, cuando uno utiliza mucho calor se pone dorado esto y si utilizas una temperatura moderada queda plateado, pero el dorado no le hace así que no, no te afecta en nada. Yo normalmente los dejo acá para que no se pierdan las, las piecitas estas, así que es, es fantástico. Y después acá tenés algunas ranuras que vos podés, eh, viene con un tipo de tenedor me olvidé eso que normalmente se lo pone acá entonces de esa manera si uno tiene que utilizarlo para algún otro tipo de, re de reparación uno lo puede hacer sin ningún tipo de, de problemas así que básicamente es, es eso y ahora vamos a empezar a ver cómo funciona el aparato este vamos a enchufarlo y te voy a demostrar lo que te había dicho anteriormente bueno ahí lo aprendí y vamos a prender el botón, este que dice power, ahí está. Entonces, lo que te vas a encontrar es lo siguiente, como podemos ver acá, cuando yo lo retiro, ahí sentimos que ya empezó a funcionar la turbina, y ahí nos empieza a indicar la temperatura que está utilizando el aire actualmente. Entonces, de esta manera yo ya puedo ver la temperatura, si yo quiero. Puedo cambiarlo de, esta, de este lado, la botonera. Entonces acá ponemos más temperatura o menos. Y después apretamos el botón azul para que quede fijada esa temperatura. Y cuando llega a esa temperatura se detiene. Lo que tenés que tener en cuenta es lo siguiente: una vez que vos lo utilizás, lo dejás acá y listo. Entonces, hasta que no baja la temperatura a un nivel aceptable para poder enfriar el mango. No, lo, no se va a detener. Yo te digo porque si vos utilizás esto a la máxima temperatura, por ahí este aparatito, vos decís, ¿qué pasa? Lo pongo acá en, el, en donde va, en la base, y no se apaga. No se apaga para poder proteger esto, porque si esto está muy caliente y corta la corriente enseguida, se puede llegar a dañar. Entonces, para tratar de enfriarlo, va a seguir funcionando un rato más y de esa manera se protege el equipo. Así que básicamente es eso. Después lo que te voy a mostrar es lo siguiente, que sería el soldador. El soldador funciona de la misma manera. Acordate que acá teníamos el botón para poder prender y apagar. Acá, por ejemplo, podemos apagar esto. O podemos prender el otro. Entonces ahí lo prendemos. También seleccionamos la temperatura. Ahí vemos que ya se está moviendo el medidor de temperatura hasta que llegue a la temperatura que yo ya lo había prefijado. Entonces una vez que llegó ahí a los 2.20. Listo, se detiene, uno empieza a soldar, hace todo lo que uno tiene que hacer y después lo vuelve a poner acá. Y después al ratito debería aparecer eh, que dice sleeping mode o algo similar, y básicamente es eso. Así que eh, lo que tenés que tener en cuenta para poder trabajar. Después tenés la basecita esta plateada. Y tenés esta esponjita que, cuando vos tenés exceso de estaño, lo vas limpiando así de este lado o si tenés que sacudirlo acá un poquito, lo que sea, o querés ponerlo para guardar tornillos, no sé, porque normalmente uno no está utilizando esto siempre, eh, y menos para los celulares, pero bueno, depende de lo que tengas que hacer. Así que básicamente es, es eso lo que hace este tipo de, de máquinas, y yo lo recomiendo, porque muchas veces yo he venido, eh, o sea, he venido usando por años los soldadores tradicionales, y lo que me he encontrado que este tipo de aparatos, al calentar muy rápido, uno puede soldar y, o sea, desoldar y soldar todo lo que uno quiera rápidamente. En cambio, por ahí los soldadores eh, tradicionales de 40 watts o de 60 watts, uno lo enchufa, lo tiene que dejar 5 o 10 minutos y después, recién ahí, uno puede hacer el trabajo sin ningún tipo de problema. Pero en este tipo de dispositivos, Prácticamente en 10-15 segundos ya llega a la temperatura que uno desea y podés ponerte a trabajar rápidamente. Y después cuando uno termina, apagás la llavecita y te olvidás. Así que básicamente tiene varios sensores para autoprotegerse y para protegerse a uno mismo también. Porque a veces si uno deja las cosas por ahí enchufadas a un soldador eh, tradicional, uno no se dio cuenta. Después alguien lo agarra o algún chico o, o lo que sea. Y uno se puede llegar a, a quemar o dañar. Así que básicamente esas son las cosas que tiene este tipo de, de productos. Si yo hubiese conocido estos productos hace 10 o 15 años atrás, seguramente ya lo hubiese comprado. Pero bueno, eh, ahora encontré este tipo de dispositivos. Y bueno, funciona muy bien. Obviamente estos aparatos no es que se empezaron a fabricar hace dos meses atrás, hace un montón de tiempo que están en el mercado. Pero bueno por una cuestión de necesidad, tampoco eh, tuve que comprar algo de esto. Ahora, cuando empecé a reparar los, los celulares, encontré que necesitaba poder aplicar, necesitaba aplicar calor en lugares muy chiquitos y lo que me encontré con este tipo de dispositivos, estas pistolas, que no fabrican estos picos de este tamaño o de, o de tamaño más pequeños. Entonces, me llevó, o sea, es, el o sea el, el mercado en sí a comprar este tipo de productos y no utilizar esto sino si uno pudiera utilizar algún tipo ponerle alguna manguerita o algo para poder adaptarlo y hacer algo de estos estaría buenísimo lo único que yo pu eh, pude ver eh, con respecto a estos aparatos es en eBay me parece que fue eh, en Inglaterra que vi que ven vendían un Blackie Decker que si tenían puntitas más chiquitas, pero bueno, si yo tenía que pedirlo allá afuera, traerlo acá y todo eso, me iba a gastar mucho más que por ahí comprar este tipo de dispositivos. <coughs> Así que básicamente eso sería lo que tengo que decir sobre este tipo de, de productos. Andan muy bien. Verificar siempre cuando uno compre cosas, eh, verificar que los reviews, por ejemplo, uno puede ir a Amazon. O New Egg, o otro tipo de sitios que tengan eh, reviews, o sea que la gente pueda calificar los productos. Entonces, de esa manera, vos sabés que te vas a encontrar a la hora de, de comprar el producto, si te va a funcionar bien o no. Ahora vamos a hablar sobre un producto que no hay muchos videos dando vuelta, por lo menos de manera profesional. Tenemos este molde. Este molde te sirve para poner el LCD acá arriba, se utiliza bastante para los iPhone. Y después una vez que vos tenés el LCD completo, podés poner acá, a ver si lo vamos a acercar, cámara 3. A ver. Ahí está, Ahí lo, como podemos ver, ponemos el LCD abajo, que ahora no tengo uno para mostrarte. Y después ponemos el vidrio arriba con el pegamento, entonces todo el pegamento que sobre o sea que sobre va a caer a por acá en los costados y después de un ratito que esté seco obviamente que un, haberlo puesto con la luz ultravioleta o haber puesto la luz esta acá o lo que sea ahí lo vas a poder armar el, el celular sin ningún tipo de problemas usualmente esto se, se utiliza para los iphone pero para los note 2 si uno quiere sacar el, el LCD es posible pero es un poco más de riesgo así que yo normalmente lo que recomiendo es evitar ese riesgo y tratar de cambiarlo sin tener que utilizar este tipo de productos. Después tenemos el pegamento. Acá en esta ocasión traje algunas marcas diferentes. Como podemos ver acá. Tenemos la marca APS. Este pegamento es increíble. Pega. Cuando uno pone el pegamento, por ejemplo, en la mesa o en el celular o donde sea y lo seca, se pone como una roca. Así que es muy bueno este. Lo único que hay que tener cuidado es que no entre en el en LSD. El porque en algunos casos he tenido algunos eh, reportes de gente que me ha comentado que por ahí el celular pierde la sensibilidad o tiene algún tipo de problema. Así que básicamente es eso. Por lo menos con este modelo, el V. 340. Después hay otro modelo de este pegamento que en teoría no trae ese tipo de inconvenientes. Lo he hablado con el fabricante y me dijo: Mira, prueba con otro modelo y ahí debería funcionarte sin ningún tipo de problemas. Y después tenemos este, el X-Factor, que había hablado la clase pasada. Y este sí es excelente, como podemos ver, es totalmente negro, igual que este. El tubo, o sea, ¿para qué te sirve que sea negro? Es para que no entren los rayos ultravioleta, entonces que el pegamento no se te endurezca en el camino, o por ahí si lo dejaste arriba de la mesa y tenías la ventana abierta o lo que sea y le pegó el sol y te arruine el, el producto, o sea, si se pone toda una roca no te va a servir de, de mucho. Y después tenemos este, como podemos ver acá, que también había hablado la semana pasada, que este es un pegamento genérico, chino. La marca no se entiende, acá tiene unos símbolos chinos, pero bueno, este, este pegamento funciona bien. Normalmente el que tiene la tapa verde anda bien, el que es el mismo de este, pero el que tiene la tapa azul trae problemas y después con el tiempo se empieza a despegar. Después con respecto al, a los pegamentos en sí, tenemos lo que sería la viscosidad. En este caso tenemos una viscosidad de 1000. Después tenemos este pegamento que también tiene una viscosidad, me parece que 2000, este el X Factor y después tenemos el otro de X Factor también, que este sí es de 1000, como podemos ver ahí dice sticky icky o algo por el estilo, 1000, así que este anda muy bien. ¿Para qué te sirve la baja viscosidad? Es para que el pegamento se pueda desparramar fácilmente, entonces de esa manera vos puedas trabajar eh, sobre toda la pantalla y no tengas que andar empujando o haciendo algo raro. Entonces cuando uno apl aplasta con el vidrio sobre el LCD, se desparrama fácilmente y entra en todos los lugares que tiene que entrar sin ningún tipo de inconvenientes. Y según el fabricante, cuando tiene menos viscosidad la, los pegamentos estos, sirven eh, para poder eh, generar menos burbujas. Y también algo que tenés que tener en cuenta es cuando vos tenés el vidrio y lo vas a soltar, lo tenés que soltar muy suavemente. Porque si lo vos soltás así, tac, como lo vimos recién, se te hacen burbujas por todos lados y es un desastre. Así que básicamente, con todos estos tipos de pegamentos, eso es lo que tenés que tener en cuenta. Lo malo de esto, como te había dicho, es, es transparente, así que... Si te le da el rayo del sol, seguramente se pone una roca y lo vas a arruinar. Después, como podemos ver acá, tenemos un hueco. Básicamente, esto lo pones en una pistola. Y que justo ahora no tengo la pistola, pero después por ahí en otro programa te puedo llegar a mostrar eso si querés. Pones la pistola acá y vas apretando, entonces te sirve para poder dosificar el pegamento un poco más fácil. Tengo varios videos, igual que te muestro cómo se hace la, dosi la dosificación sin ningún tipo de inconvenientes. Y después tenemos acá otro elemento más que es muy poco conocido, por lo menos en internet no mucha gente lo utiliza o por ahí mucha gente no lo conoce. A ver si lo vemos en la cámara número 3. Esto es un soldador. Es un soldador tradicional, pero con este tipo de puntas que es bastante bueno para poder sacar el pegamento. Entonces, si uno quiere cambiar la punta, acá tenés los los tornillos, los sacás y después cambia la punta y sin problema. Y si no, después tenés acá unos tornillos chiquititos que te sirve para poder sacar la hoja sola sin el soporte este. Básicamente esto se utiliza cuando vos sacás el vidrio roto y tenés el LCD, entonces le vas dando así de esta manera y va sacando todo el pegamento de manera fácil y rápida. Lo que tenés que tener en cuenta es hacerlo medianamente rápido cuando esto está bien caliente. Para no derretir el polarizado. Y después tenés que tener en cuenta de no rayarlo. Igual a veces puede ser que uno lo raye y tengas alguna rayita muy pequeñita. Pero cuando vos le pones el pegamento este que te acabo de nombrar, directamente. Eh, desaparece o sea no, no lo vas a notar no hay forma que vos lo notes por más que quieras cuando vos pones las dos cosas se hacen como una sola pasta y cualquier defecto que quede en el polarizado va, de <coughs> va a desaparecer así que básicamente es eso para eso sirve esto si no podés si el pegamento es muy leve podrías utilizar el alcohol isopropílico y si no Podés utilizar algún tipo de removedor que tengo eh, disponible en, en mi tienda, o lo que sería en mi negocio, así que eso lo uno lo aplica con un algodón, y después puedes utilizar alguna espatulita de plástico, y básicamente con eso sería todo para poder hacer el trabajo. Así que vamos a mostrarte el último elemento. Y después ya nos vemos en la próxima clase en este en este programa lo estoy haciendo no lo estoy haciendo en vivo porque tengo justo un compromiso el sábado este que viene, pero bueno el próximo sábado sí vamos a poder ir en vivo y vamos a poder responderte todas tus preguntas así que básicamente es eso la carta vos decís para qué sirve esta carta es fundamental esto es una de las herramientas que utilizo siempre cuando vos tenés el lcd y tenés. El vidrio arriba, si uno utiliza una, eh, o sea, un elemento metálico, tenés más posibilidad de dañarlo. Pero cuando uno utiliza la carta, si uno hace mucha fuerza, lo sumo, la carta se abolla o se rompe la carta. Pero si vos utilizas algo más fuerte, un pedazo de metal o una navaja, algo para poder despegar el vidrio y no tenés la práctica suficiente, seguramente vas a romper el vidrio y eso es lo que te va a ocurrir. Así que básicamente... Eso es todo. Y el último, me había olvidado de esto y ya terminamos. Tengo esta navaja que la utilizo un montón. A ver, vamos a ir a la cámara número 3. Este es el modelo Cybertool. Tenemos acá muchas puntas. Igual tengo un video en YouTube que explico más en detalle eh, todas las características que tiene este tipo de dispositivo. Básicamente lo que yo uso mucho es este tipo de navaja muy finita porque la hoja es súper fina, así que a veces yo cuando tengo que despegar los celulares me viene de 10 o me viene muy bien para poder levantar y empezar a, a hacer el espacio suficiente como para después meter la carta. Entonces de esa manera lo puedo despegar sin ningún tipo de problema. Uno puede utilizar esta navaja o puede utilizar la que, la que vos quieras. He utilizado otras, pero otras normalmente tienen una hoja mucho más, fin, eh, más gruesa y vas a tener problemas de que si es muy gruesa vas a hacer un movimiento brusco y se te va a romper. Así que básicamente eso sería todo. Acordate, nos vemos todos los sábados a las 5 de la tarde acá en canalcerotv.com y nos vemos hasta la próxima.